Vivir en el campo significa mucho para mí porque nosotros siempre hemos ido del campo. Me imagino que uno yéndose para la ciudad no va a ser lo mismo porque uno ya va a extrañar mucho el campo. Mi nombre es Marta Lucía Ocampo, Ocampo. Me dedico a ayudarle a mi esposo a coger café, plátano, guayaba, mandarina, borojó, limones, lo que vaya resultando en la finca, con eso nos vamos sosteniendo. A mí me ha gustado, que toda la vida me ha gustado los árboles, el jardín, yo les, los pajaritos les hablo, les acaricio, que me haga buena producción, que no me vayan a morir, que me den bastante producción para tenerlo bien tenidito. Yo los hago de todo, los apodo, los empasto, los cicatrizo, le quito todas las capotas, chamisitas, todo, todo. Y uno es feliz trabajando con toda la naturaleza. Y ahí va uno luchando. Años atrás vivíamos en una vereda llamada el Alto de la Virgen. En ese entonces era madre comunitaria, nos tocó que desplazarnos para otra vereda y nos fuimos para Cocorná. De ahí de Cocorná nos vinimos para una vereda llamada Los Cedros. Y aquí en esta vereda llevamos 12 años. Bueno, recién casada, mi cuñada pues trabajaba con una máquina familiar. Entonces yo le decía, qué rico aprender a coser, para un día de estos yo también hacer mis cosas. Bueno, ya pues yo le cogí amor a la máquina y me fue gustando, hasta que mi esposo ya me consiguió una máquina de segunda, y entonces hubieron unas capacitaciones que estaban dictando de la cooperativa y el municipio, a los que eran desplazados. En Cocorná, más de 10.000 desplazados por la violencia han retornado a este territorio. Los habitantes de este municipio del oriente antioqueño sostienen su economía a través del turismo. La agricultura y otro renglón muy importante de su economía se basa en talleres familiares y microempresas de confecciones, donde el 50% de la población rural y urbana tiene algo que ver con el área de las confecciones. Hoy las convenciones se convierten en el área económica más importante y más dinamizadora de la economía social y económica de Cocorná. Hoy tenemos una gran cantidad de talleres que producen muchas confecciones, que maquilan y que podemos decir con toda sinceridad que es el gran soporte económico para los asociados de la cooperativa. Y fuera de eso, lo más importante es que hemos podido hacer extensivo este proyecto a la zona rural. Hace 14 años llegué aquí a La Piñuela, al centro poblado. Era un espacio muy poquito negocio. Llegué por cosas del destino, me vine de la vereda a La Quiebra. En este momento he visto cómo ha crecido La Piñuela. Este era un centro poblado muy pequeño. Cuando llegué a La Piñuela no había la tercera parte de las personas, de las familias que se encuentran habitando en esta Piñuela. He sido líder comunitaria, tesorera del acueducto, siempre he manejado lo del acueducto hace 13 años. Me dediqué al comercio y a servirle a la comunidad. Nunca había pensado en la idea de confecciones. Cuando llegaron a hacer el curso, yo dije que no, que eso no era lo mío era el comercio, mi negocio. Pero la docente que nos dio las capacitaciones nos propuso que hiciéramos un grupo y aportamos máquinas, unas dos máquinas, tres, formamos un grupo de 10 personas. La asociación se forma porque se presentó la oportunidad de que la cooperativa con el SENA iban a dar capacitaciones para aprender a manejar máquinas. Entonces me metí en el cuento de que
yo iba a aprender, pero era para trabajar de cuenta mía, para tener mi propia empresa. Ella tenía su taller, yo tenía el mío, pero si nos uníamos, vemos más posibilidades de generar más empleo y de conformarnos como empresa, pero legalmente como empresa. Ya estamos registrados en Cámara de Comercio y si Dios quiere vamos a arrancar como empresa para el principio. Enero del año que entra vamos a comenzar como empresa. La idea del nombre Confeccionando Sueños es porque para nosotros siempre ha sido un sueño, pero un sueño que queremos volverlo realidad. Porque Confeccionando Sueños no es solo el sueño de Elsie y Nelly, sino también el sueño de 10 familias por el momento que se están beneficiando de esta empresa. Y que la idea no solo son esas 10 familias, sino muchas más familias, porque queremos que esto crezca cada día más. El sueño mío era estar cerca de mis hijos, porque si trabajaba en otras ciudades, yo no podía llegar a la casa en la tarde, estar con ellos, compartir. Cambio así, tenía mi empleo cerca de ellos, que yo pudiera estar llegando a mi casa y compartir con ellos. Y los sueños se pueden volver realidad siempre y cuando uno los persevera. Realmente yo pienso que en este municipio se le abren las oportunidades a las personas para que puedan hacer un proyecto de vida dirigido a un trabajo en familia, en equipo, asociatividad, de que tenemos la mejor entidad, pues, que es nuestra cooperativa Pío 12, apoyándonos siempre. En todos los procesos que queramos emprender, especialmente asociativos. Acá en el municipio de Cocorná venimos llevando un proceso en todas las veredas de capacitación a las mujeres y a los hombres también, para que aprendan a manejar las máquinas. De hecho, ya tenemos experiencias de personas que ya han formado su propia empresa y que están trabajando en estos talleres, de las mismas personas que hemos capacitado en las veredas. Ellas quieren formar su empresa y no quieren abandonar el campo porque ellas sienten que en el campo hay mucho futuro. Cuando la cooperativa llegó acá, por ejemplo, necesitábamos 24 alumnas para empezar el curso. Estas muchachas tenían, pues querían hacer el curso, pero no tenían quien les cuidara a las niñas. Entonces, yo he sido una persona que me ha gustado mucho trabajar por la comunidad. Yo fui madre comunitaria 12 años, pues he trabajado con niños. Me ha gustado mucho lo de los niños. Pues yo les dije, yo estando aquí en mi casa, traen los niños y yo se los cuido. Pensado mucho, es una oportunidad muy linda porque yo, a mí me ha gustado mucho lo de diseño de moda, no lo he podido realizar, pero ahorita me está yendo muy bien en el curso. Mi deseo en un futuro es conseguirme mis propias máquinas y empezar cosiendo por lo menos la ropa para mí, mientras se mira a ver qué se puede hacer o si se puede entrar a trabajar en una empresa. Pues sí, es algo que uno pues como que lo sueña, porque de por sí puede uno para uno coser su ropita para sus hijas en su misma casa, o si alguna cosa se presenta uno puede trabajar en eso, y eso es lo que más se está viendo de trabajo acá en Cocorná. Las personas que están capacitándose en este momento, las alumnas, no tienen que traer absolutamente nada de dinero, porque la cooperativa Pío 12 les facilita las máquinas, las telas, los hilos. Ellas lo único que deben de poner es el trabajo de ella, la presencia, y asistir muy puntual a las capacitaciones todos los días que tenemos, el horario en el que tenemos la capacitación. ¿Sí?
Bueno, amor, aquí le dijo el niño. Bueno. Hasta luego y me lo cuida mucho y me da los medicamentos. Bueno, que la vaya bien. Estamos en el sector El 8, parte baja de La Piñuela. Por acá la gente es muy... hay mucho compañerismo. Estamos en un grupo de confecciones. Estamos aprendiendo a manejar las máquinas. Estamos muy contentas porque, si Dios quiere, con este aprendizaje vamos a salir adelante. Marta Lucía Duque. María Emma Teortúa. Sí. Mi familia es conformada por mi esposo y mis dos niños. Tengo un niño de 13 años. Y tengo un bebé de 12 meses. Pues yo le doy gracias a Dios porque tengo un esposo excelente que él me está apoyando mucho. Y él me cuida a mi niño para yo poder venir a esta capacitación. No, lo único que le digo yo es ya aproveche, porque eso no se ve todos los días. ¿Qué sabemos que uno algún día, de pronto algún día cuadre la empresita, como le digo yo a ella? Trabaje juicioso en eso y yo le cuido el niño. ¿Sí? Y entonces usted, anímase en ese proyecto y, como le digo a ella, tres mujeres que aprendan a trabajar eso, se cuadran en una piececita por ahí a trabajar eso. Y ahí vamos saliendo adelante todos. Creo que lo más importante de este proyecto es saber de que una persona, cuando ingresa a hacer un curso de estos, no tiene absolutamente ningún conocimiento. Y que en cuestión de 3 meses adquiere el conocimiento, la destreza, las competencias y la capacidad de producir, de generar recursos para el bienestar de esa persona y su familia. Eso es un milagro. Eso no se ve en ninguna área. Que en un lapso de tiempo tan corto, por inspiración de la cooperativa, por el apoyo de la cooperativa, una persona tenga la capacidad de ponerse a producir recursos para ellos y su familia, es algo muy importante resaltar. La cooperativa tiene un sentido de pertenencia muy bonito y apoya mucho a la mujer campesina. Porque para nosotras es muy difícil, por ejemplo, transportarnos hacia el pueblo. No hay transporte, sino, bueno, hay transporte diario, pero las dificultades son muchas. Serían 7.000 pesos diarios de pasaje y es algo que nos estamos ahorrando. Y más el tiempo, porque habría que madrugar más y llegar más tarde a nuestro hogar. De pronto al uno tener un trabajo en el campo, ya muchos jóvenes o muchas muchachas que ya salen del colegio están interesadas en trabajar y quieren aprender a trabajar lo que es confección, uno les da la oportunidad de que aprendan, porque de todas maneras, si se van para la ciudad, en la ciudad es peor. Entonces hay que bregar a animarlos que estén mucho en el campo y en el tema de confecciones. A mi esposa y ella, le digo, tiene un taller ahí, va como muy adelante, yo los apoyo también porque todo es una ayuda para sustento de todos ahí. Uno, para más tarde, no pues, conseguir lo que uno quiere. Y para que el niño está estudiando, para que estudie también y salga, mejor salga adelante, que de manera no se quede atrás, que salga adelante y coge amor a la finca y a todo eso, todo lo que ha estudiado. Y de confecciones también es muy inteligente, todos son muy inteligentes y salir adelante con los hijos muy buenos, echar para adelante. Yo vi a mi mamá trabajar hace por ahí 3 años y en los ratos que me quedaban libres, pues yo le dije a mi mamá que me gustaría como ensayarme, pues porque ya como que era bacano eso y me gustaba. Y bueno, pues ahora estoy ayudándole a mi mamá con la empresa, yo soy como socio. O sea, él y yo estamos haciendo asociación.
Él es mi mano derecha. Él está es metido en todo. Le gusta mucho trabajar aquí en las confesiones. Tenemos una asociación ya porque ya estamos registrados con el nombre y con Cámara y Comercio. El nombre de la empresa se llama Amelco. Y entonces es algo que vamos a hacer una empresa familiar. Vamos a crecer de día en día más y para ver si damos bastante empleo. Estamos creando empresa, tratamos de ser lo más organizados posibles y pues acá, siempre que llega una producción diferente, sacamos el listado operacional de cada prenda, se cogen por ahí 10 unidades y se empiezan a realizar y de acuerdo a cada operación se contabiliza el tiempo. Ya con ese tiempo se saca el tiempo de cada operación. De acuerdo a ese tiempo también se establece el precio de cada operación que se va a pagar al operario. Bueno, igual de todas maneras, uno no puede pensar a toda hora en lo malo, qué puede pasar más adelante. En todo caso, uno le pide a Dios de que le ayude a sacar las cosas adelante y que el país se organice. Lo que está pasando en Cocorná es un ejemplo para el país. Cómo nosotros identificamos esas iniciativas locales y cómo las promovemos para que puedan salir adelante. Mujeres víctimas del conflicto que hoy quieren superar y pasar esa página, mejorar su calidad de vida y tener un mejor futuro aquí en el territorio. Son los buenos resultados que ha demostrado este proceso de capacitación y emprendimiento, lo que ha llevado a otras instituciones a nivel municipal, departamental y nacional a participar de manera decidida en la consolidación de microempresas y actualmente se suma el modelo solidario a través de la precooperativa Coco Estilo. Lo más enriquecedor es todo el apoyo que hemos tenido de la cooperativa Pío 12, de la alcaldía, del SENA, la gobernación, organizaciones solidarias, todas esas entidades que se han vinculado a apoyarnos, la unidad de víctimas también. También la Cámara de Confección nos ha brindado mucho apoyo para crear nuestra propia marca. Hemos hecho un equipo de trabajo bonito, que aunque ya muchas personas se han bajado del barco, digámoslo así, pues espero que las que estemos acá podamos continuar y que lleguen nuevos pasajeros a este viaje. De todos los procesos en estos años, yo realmente siento una satisfacción muy grande de saber que sí, que muchos no lo han seguido, pero que realmente hay otras personas, especialmente las personas de la vereda, esas personas, esas mujeres tan pujantes, tan guapas que asumieron de que no solamente me quedé con el conocimiento, sino que esto se volvió para ellos un proceso, un proyecto de vida y que hicieron un proceso muy bonito y van en él y que sé que van a llegar muy lejos. Sí, es un modelo de emprendimiento muy interesante y necesario para este sector que ha sido altamente afectado por el conflicto armado. Yo también fui desplazado del oriente antioqueño y con nuestra experiencia queremos venir acá hoy a aportarles el cómo se puede formalizar y hacer que este nuevo proyecto sea competitivo y exitoso para que estas personas que hoy se quieren vincular al mismo tengan un futuro que les garantice la estabilidad laboral y la justicia social. Cuando en forma reiterada digo que la asociatividad hace milagros, me refiero en sí a que la cooperativa es un milagro. Nace hace 58 años en una situación económica muy adversa para el municipio de Cocorná
Y paso a paso la cooperativa se va consolidando porque sus asociados, su base social, asimilaron muy bien lo que es la filosofía de la asociatividad. A sus 50 y pico de años puede mostrar un emprendimiento muy importante, muy interesante, como es el tema de las confecciones. Y hoy podemos mostrar resultados sorprendentes. En muchas veredas que antes no tenían ni idea de qué era este proyecto, hoy ya lo han asimilado, hoy tienen conocimiento, hoy están produciendo, hoy de todas maneras sobre este proyecto pueden estas personas asociadas de la cooperativa Pío XII tener proyecto de vida, proyecto económico, proyecto social. Vuelvo y repito y reitero, ese es el milagro de la asociatividad.